Buenas noches. Yo leí El viñedo de la luna, un tapiz épico de amor y lealtad en tiempos de guerra de Carla Montero. Carla Montero es reconocida por éxitos anteriores, La tabla esmeralda, El jardín de las mujeres de Berlín. Nos brinda una novela ambiciosa a través de una prosa envolvente. Nos transporta a un mundo de emociones, dilemas morales, donde el coraje y la perseverancia brillan en la oscuridad de la guerra. En esta obra, la autora nos sumerge en un torbellino de emociones y desafíos ambientados en el turbulento escenario de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. En la bodega de la resistencia, seguimos el destino de Aldara, una mujer refugiada de la Guerra Civil Española, que se ve arrojada a un ambiente hostil donde su matrimonio con Octave, un francés, la lleva a Donay de Clair de Luna, una prestigiosa bodega en Borgoña. La historia se despliega en medio del caos de la guerra, donde Octave es capturado, dejando a Aldara sola frente a la desconfianza de su suegro y el acoso de su cuñado y la amenaza de la ocupación alemana. Sin embargo, su amor y lealtad hacia Octav la mantienen fiel. Toma las riendas del negocio, enfrentándose valientemente a la voracidad nazi que amenaza con destruirlo todo. Pero su determinación se verá sometida a una dura prueba con la llegada de dos hombres, un teniente alemán huésped en la mansión y un piloto aliado caído, quien ella lo protege de la Gestapo. Inmersa en la resistencia francesa, rodeada de intrigas familiares, perseguida por los demonios de su pasado, Aldara lucha por sobrevivir en uno de los momentos más oscuros y fascinantes de la historia. Carla Montero teje hábilmente una trama repleta de sacrificio, amor y traición, donde cada página es intensa y marca la época de la lucha por la libertad. Gracias.